del incontro era fruttifera ad Empoli. Buena mañana de aljibes, ¿eh? Buena mañana. Sí, mira, aquí tenemos, por desgracia, no podemos salvar todos los bichos. Estas están bastante muertecitas, pero mirar aquí lo que hemos sacado. Una cría de boya, de cobra marroquí, perdón, de víbora marroquí. Mirad qué bonita. Una cría y nada. Vamos a ver si le hacemos unas fotitos, la hidratamos sobre todo y la soltamos. Hola, hola, ¿qué tal? Tengo hambre. La cobra del desierto. Mira, estamos aquí muy al sur de Marruecos y hemos encontrado, ahora a primera hora de la mañana una cenastes, una víbora cornuda del desierto. Os la voy a enseñar para que veáis si está exactamente. Aquí con Gabri, ahí, debajo de esos moretes. Vamos a por ella. Está exactamente, a ver si podemos verla, que la he encontrado aquí. Iván. Aquí intento pillar. A ver si podemos verla. Está ahí dentro. No sé si la veis. Ahí dentro. Vamos a poner un poquito el zoom para que veáis qué cosa más bonita. Ahí dentro está. Sí, sí, con que sea un modo cansadillo que pueda salir de tranquila. Ahí, ya no lo tengo.
estaba cerrada. Levantarte así con esta niebla de él en el desierto. Vamos a ver qué vemos hoy. Aquí tenemos un camaleón común, está durmiendo. ¿Qué tal, guapito? Bueno, aquí creo que tenemos... ¿Qué tenemos aquí, chicos? A ver... Oh, sí, un juvenil. Un juvenil. Toma, Gabri. Cógelo, a ver. Bueno, estamos aquí con este juvenil y, bueno, está un poquito jorobadilla en el aljibe. A ver si podemos hacer que se hidrate y soltarla. Son bichos bastante duros de desierto, obviamente. Y nada, bueno, pues para que veáis lo bonitas que son las crías, los juveniles. Es alucinante. A ver si se recupera un poquito. Thank you.
Se ha derrumbado todo, tío. Lo de la playa es como un escalar para todo esto. Aquí es aventura y tal, pero... Alberto, hemos triunfado, ¿eh? ¿Has visto esas cerastes ahí? Mira, mira, un anulares, tal, mira qué pepino. ¿Qué? ¿Qué dices, Ross? Y mira lo que tenemos aquí. Un efecto trampa. ¿Eh? De la cabecilla, si quieres, ¿eh? Menos. A ver, enséñala. Muestra la cámara. Oh, aquí está siendo una hostia como un carapaja. Muy bien. Sácalo, sácalo. Sácala. Hostia, chaval. Espagueti moruno. Madre mía, de booty. Nueva especie. Alberto, ¿qué especie crees que es? Otro bicho salvado hoy. Tim, ¿cómo se va a preparar el hueco, tío? Mete todo el cuerpo. Mirad, siempre que se puede, pues unas rocas en la esquina. Para que cualquier bichillo pueda salir y algo de cobijo también contra el sol y la intemperie. Espléndido. Intentar filmar, tío. Mira. Aquí está Gabri fotografiando a la que es la sexta cávida o X Leucogaster que hemos sacado hoy por aquí, por el centro de Marruecos. Mirad qué cosa más bonita. Mirad, uno de los aspectos negativos de estos, digamos, de estas plantas de control de tuberías de agua son pues todos los animales que también caen. Mirad. No son los aljibes ad hoc. Mira qué pena, tío. Mirad. Mira qué colores. Muertos, tío. Ya hay dos más abajo. Sí, hay muchos, en fin. Mira, qué tamaño. Mirar lo que tenemos aquí. Mirar. Las testudo muy bonitas. ¿Eh? Mirar. Qué bonitas. Son.
puta madre, joder. Lo que estamos tapando este agujero, donde están las leprosas. Vamos aquí echándole pedrolo para, con una rampita para que puedan salir por ahí, por lo menos, no sé, por dejarlo un poquito bien hecho, que no nos queríamos ir sin, por lo menos, intentar arreglarlo. Sí.